Hola amigos, bienvenidos a La Cancha TV. Si eres nuevo en visitar mi canal te invito a suscribirte. Comenzamos con la información deportiva. Miguel Parrales no seguirá en Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero tampoco se quedará en Liga Pro. El atacante tiene arreglada su llegada al fútbol boliviano para jugar en The Strongest. Durante la tarde de este sábado 6 de julio, se confirmó un nuevo refuerzo en Liga Deportiva Universitaria de Quito, puesto que desde hace varios días se sabía que llegaría un nuevo jugador extranjero para reforzar su plantilla, de cara a la segunda mitad de Liga Pro 2024 y Copa Sudamericana. Se trata del mediocampista chileno de 28 años de edad, Fernando Cornejo, quien fue anunciado este sábado 6 de julio, por medio de las redes sociales del Club Albo, donde le dieron la bienvenida a la capital ecuatoriana. Esto, tras varios días en los que incluso el propio jugador ya habló como nuevo elemento de Liga de Quito. Este futbolista llega por pedido expreso del nuevo entrenador, Pablo Vitamina Sánchez, quien lo dirigió durante su estancia en el Club Deportivo Palestino de la Primera División del fútbol chileno, donde jugó 14 encuentros de 15 posibles en aquella liga y repartió una asistencia. Barcelona Sporting Club ha alcanzado un acuerdo con el Club Pachuca de México para la contratación del jugador Byron Castillo. El jugador ha pasado con éxito los chequeos médicos y ha firmado por un año a préstamo hasta julio del 2025, con una opción de compra al final de la operación. Castillo, que fue parte del plantel de Barcelona campeón en el 2020, ya se unió al plantel dirigido por el profesor Ariel Houlen. En el transcurso de la tarde de este sábado 6 de julio, se pudo conocer la información de que Barcelona Sporting Club ya ha tenido un contacto con el club argentino San Lorenzo en caso de que busquen el fichaje de Francisco Fidrisewski. Dicho contacto que tuvo el conjunto torero con el cuadro de Buenos Aires fue una notificación de que en caso de que lleve a cabo la contratación del polaco, el equipo amarillo demandarán a San Lorenzo. Antonio Álvarez, presidente de Barcelona Sporting Club, dio detalles sobre los nuevos refuerzos para esta segunda etapa que se aproxima. Y le voy a dar unos nombres, usted me dirá, no, aparte de Octavio Riveros, que ya fue presentado, aparte de Byron, que lo vemos entrenando, aparte de Carabalí, que ya no entrena en Emelec, ya ni se presenta, y aparte de un jugador bello que está en la Copa América, aparte de ellos, ¿habrán otros nombres más que lleguen al Barcelona? Han sonado muchos nombres, lo único que le puedo decir, Pulpo, es que no todo es real. Hay que mantener la calma, hacer las cosas sin emocionarse, y eso es lo que estamos haciendo. Ya veremos quiénes llegan. Estoy seguro que los jugadores que, mejor dicho, no seguro, estoy convencido que los jugadores que vengan serán importantísimos para el plantel, para el grupo, y eso es lo que más buscamos siempre. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieren estar al tanto de toda la información deportiva, suscríbete en La Cancha TV.